Para convertir a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número, pero sin el punto decimal. Y si no está el punto, los ceros de este lado no valen nada, o sea, queda 16. Ahora debajo, siempre primero un 1, siempre un 1. Y como después del punto para este lado se ven tres números, acá se colocan tres ceros. O sea, la cantidad de números del punto para este lado es la cantidad de ceros que pones. Así es en fracción, pero se puede simplificar porque ambos números se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, porque terminan en cifra par. 16 entre 2 es 8 y abajo entre 2, 500. De nuevo entre 2 y acá queda 4 y acá 250. De nuevo entre 2 y arriba queda 2 y abajo 125. 2 y el 125 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, por eso hay queda.